finalista de Tu Cara me suena. ¿Cómo asimilas todo este éxito, todo este cariño que te han demostrado? Bueno, pues lo asimilo en forma, te digo la palabra, me ha dado fuerza, muchísima fuerza. Necesitaba, egoístamente necesitaba que pasara algo así. Era tanto, el paradigma que me había creado de mi propia realidad, que pensaba que eso, aunque lo siento, el cariño de la gente, pensaba que no, que se había acabado. Pensaba que se había acabado. Entonces a mí me ha dado muchísima fuerza, me llevo un montón de amigos, una experiencia que jamás voy a olvidar, he aprendido un montón y todo eso me ha dado fuerza para entender que al final se trata de ser feliz, de ser tú misma, de no tener miedo, porque ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A equivocarte? Pues se equivoca uno y ya está, y no pasa nada. Y ya está. ¿Miedo a crecer? Pues no, no hay que tener miedo a crecer. Ya está. He entendido que estoy creciendo todavía, que estoy por mucho camino todavía que queda por recorrer. Y eso me ha llevado a que ahora estoy con un nuevo trabajo, a mi octavo trabajo, álbum de estudio, que dentro de nada, de nada, de nada, pues vais a saber de él. Y con canciones, está compuesto de canciones que incluso en algunas he compuesto su letra. Son canciones que me identifican muy bien cómo me encuentro en estos momentos. Y luego también hay canciones de amor y desamor y todas esas cosas que nos gustan a todos mucho. Y ya está, feliz de volver a casa Universal, de volver a entrar en la casa de la gente, de ver a mi madre con una sonrisa en la cara, de ver a mi hermano otra vez ilusionado, de que la otra generación, que son mis sobrinos, sepan quién es su tita, entre comillas, porque su tita saben quién es, con su fallo y con su cosa. Pero Rosa, sí que es verdad que en la final nos asustaste a todos un poquito diciendo que habías pasado una mala racha. ¿Qué ha pasado ahí? No, ni mala racha ni nada. Simplemente, o sea, precisamente lo que menos quería provocar era esto. Y al final dije, pues que no es dar pena. O sea, pero siempre digo, o sea, es que no paro de decir lo mismo. Yo el día que me muera, pues no quiero que sea una mentira. Entonces intento ser lo más sincera que puedo a cada momento. Esté encima del escenario de Tu Cara Me Suena, aquí contigo, o tomándome un café, en mi casa o en la tuya. O sea, da igual. O sea, el día que me muera, no quiero que mi vida sea una mentira. Entonces, unos pensarán, como cada uno va con su feria, unos pensarán que doy pena, otros pensarán, en fin, hoy en día, como tenemos la facilidad de las redes sociales de poner lo que sea, pues nada, estoy en un proceso tan bonito y tan importante para mí como persona, como mujer, como ser humano y como todo, que todo esto me hacía muchísima falta, egoístamente. Y nada, he aprendido también que desde el ego no se consigue nada. Y ya por último, Rosa, ¿cómo has visto a tu gran amiga Chenoa? Porque era como uno de los alicientes de esta temporada, el verla a ella a un lado, a ti a otro. ¿Cómo has sido? Bueno, yo quiero dar las gracias a todo el jurado, a todo el jurado, porque cada semana ha hecho que yo quiera seguir mejorando cada semana. Y he aprendido mucho de ello. He aprendido muchísimo de Laura, de verla. ¿Cómo habla mi Laura? Hubo una vez que le dijo y todo, Lolita le dice, tía, eres médico. Es que, bueno, mira, este programa ha sido increíble, nos hemos reído un montón. Ella ha dado ese toque que también hace falta en este programa, muy importante. Ella es una tía que sabe un montón de su profesión, de la voz y de muchas cosas más, porque es una tía súper culta, que lee un montón, tiene 40 años, que no lo parece, ya lo ha dicho, por eso lo digo, que no, a las mujeres no nos gusta decir la edad. Y es una tía increíble, que me ha dado mucha fuerza y de verdad ha sido un doble reto el que ella esté ahí, por el programa y ella. Tener a mi amiga delante mía ha sido maravilloso.